Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Señoras y señores, bienvenidos a Saber y Ganar en Televisión Española. Hoy les aconsejo que sigan con nosotros, no se pierdan ni un solo instante porque hace, nada, 30 segundos, uno de los tres concursantes me ha dicho antes de entrar en el plató que tiene ya la solución a la parte por el todo. Así es que yo estoy deseando ya descubrirla. No se lo pierdan, vamos a recibir a Samuel Lema, que viene de Pontevedra. ¡Adelante! Samuel de A Estrada, Pontevedra, bienvenido, mucha suerte. Claro. Tenemos a Cristina, ya la conocen, está en el sexto programa con nosotros de nuevo, Cristina Aldana de Valencia. Bienvenida, Cristina. Gracias. 310, cambió el marcador, suerte. A seguir gracias. Adelante, Cristina. Y aquí está, con 3.500 en el séptimo programa, Diego Aguado de Madrid. Adelante, Diego. Saludando a sus compañeros, Diego, séptimo programa, también mucha suerte. Muchas gracias. ¿Es usted quien me ha dicho que tiene la solución a la parte por el todo? No, no he sido yo. ¿No ha sido usted? ¿Ha sido usted, Cristina? No puede ser. ¿Puede ser? ¿Ha sido Samuel? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, pues ya no hay más. Juanjo, Juanjo, ¿ha sido usted el sabio? No, no, yo no. Yo no tengo la solución de la parte por el todo. Además, lo digo de verdad, porque sabe usted que es una prueba que yo desconozco porque me gusta jugar a mí también. Sí, sí, sí. En esta prueba. Lo que sí que tenía es una duda. Le quería preguntar a Samuel, ¿él que es de las Rías Altas o de las Rías Baixas? Pues aclare esa duda, Samuel Lema. Las Rías Baixas. ¿Que terminan o empiezan dónde? Joder. No, 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 eso no, no entra en las preguntas. Lo dejamos para otro día. Exacto, venga. Exacto. Ve que es el primer día, Juanjo, a ver si va a poner ya nervioso a Samuel. De A Estrada, Pontevedra, licenciado en Historia del Arte, dedicándose a los audiovisuales, sí. Experto en audiovisuales, bueno, mucha suerte ahí en ese mundo del audiovisual, como Juanjo, que también se dedica al audiovisual, sobre todo ahora al audio, ¿verdad, Juanjo? Sí, señor, ahora al audio. Vamos con los cinco temas, venga. Bueno, pues ahí tenemos los cinco títulos, las cinco propuestas para hoy. De brujos y brujas, ciudades con nombre propio, Steven Spielberg, secretos y animales en pintura. Samuel, ¿qué tal? ¿Cuál prefiere para empezar? ¿Qué le parece? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Suerte a elegir la opción buena. 60 segundos y adelante, Juanjo, tiempo. La traducción literal de su título era Mandíbulas, pero a España llegó como Tiburón o como Piraña. Tiburón. Correcto. ¿Qué actriz arrastró durante años el sobrenombre de la niña de E.T.? Drew Barrymore. ¿Heather O'Rourke o Drew Barrymore? Lo ha dicho usted muy bien. Correcto, Drew Barrymore. ¿Qué actor fue el joven Indiana Jones en la tercera entrega de la saga? ¿River Phoenix o Matt Dillon? River Phoenix. Correcto. ¿Quién interpretó a Oscar Schindler en La Lista de Schindler? ¿Liam Neeson o Ralph Fiennes? Liam Neeson. Correcto. ¿Y qué actor y director británico dio vida al millonario que montaba un parque jurásico en la película homónima? ¿Richard Attenborough o John Gielgud? John Gielgud. No es correcto. ¿Qué habilidad tenían los Precox en Minority Report? ¿Detenían el tiempo o veían el futuro? Veían el futuro. Correcto. Leonardo DiCaprio encarnó a un impostor que se hizo pasar por piloto de aviación en Atrápame si puedes o La Terminal. Atrápame si puedes. Correcto. ¿Por qué película fue nominada Whoopi Goldberg al Oscar? ¿Amistad o El color púrpura? El color púrpura. Correcto. Años antes de E.T., Spielberg... ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Ya nos hemos quedado sin esa pregunta. De años antes de E.T. Muy bien, siete respuestas, 140 puntos para Samuel. Y un único fallo fue Richard Attenborough, el gran director, realizador y actor también, el que interpretaba ese personaje en Jurassic Park. Vamos a saludar a Cristina, sexto programa ya de Valencia. Profesora en la universidad, profesora de historia, ¿verdad? De historia del arte, en realidad. De historia del arte, concretamente. Muy bien, Cristina, ¿qué tal lo pasa? Pues la verdad es que estupendamente, estoy encantada. Sí, qué bien, qué alegría. Pues espero que siga pasándolo muy bien, Cristina. Y atención, tenemos hoy de brujos y brujas. Uf, cuidado. También ciudades con nombre propio, secretos y animales en pintura. ¿Qué le parece? ¿Qué prefiere? Las ciudades con nombre propio. Las ciudades, Juanjo, con nombre propio. Ahí están las dos opciones, esa modalidad que sé que les encanta en casa para jugar, para participar en el programa. Adelante, Cristina. Tiempo. ¿En qué país se encuentra Ciudad Juárez? ¿En México o en Perú?
En México. Correcto. ¿La capital de qué país balcánico se denominó Titograd en honor al mariscal Tito? ¿Montenegro o Serbia? Serbia. No es correcto. ¿En qué país asiático se encuentra la ciudad de Ho Chi Minh, antigua Saigón? ¿Laos o Vietnam? En Vietnam. Correcto. ¿En qué provincia andaluza se encuentra Barbate? ¿En Cádiz o en Huelva? En Cádiz. Correcto. ¿En qué país existía una ciudad llamada Gorki como homenaje al escritor Máximo Gorki que había nacido allí? ¿Mongolia o Rusia? En Rusia. Correcto. ¿Qué importante ciudad egipcia toma su nombre de Alejandro Magno? ¿Alejandreta o Alejandría? Alejandría. Correcto. ¿La capital de qué país debe su nombre al duque de Wellington? ¿Australia o Nueva Zelanda? Nueva Zelanda. Correcto. ¿Sabe usted de qué país es capital Asunción? ¿De Chile o de Paraguay? De Paraguay. Correcto. ¿Qué nombre de libertador tienen sendas ciudades de Colombia y Argentina? ¿Fidel o Bolívar? Bolívar. Correcto. ¿En qué país hay al menos 6 ciudades llamadas Lincoln? ¿Canadá o...? ¡Ey! Casi, pero... Faltó un pelín, ¿verdad? Faltó un pelín. Faltó la segunda proposición de respuesta. Pero lo ha hecho muy bien, Cristina. Han sido 8, exactamente 8 respuestas, 160 puntos. 8 correctas, únicamente Montenegro relacionada con Tito. Montenegro, era Montenegro. Y ahí está Diego Aguado, séptimo programa de Madrid, licenciado en matemáticas, experto en calculadora humana. Sensacional. Bueno, no se da mal, no se da mal. Bueno, nada, ahí en 14 segundos resuelve la prueba, Diego. Muy bien. Mucha suerte, Diego. Gracias. A seguir adelante con su amigo de Barrio Sésamo y con brujos y brujas, si lo desea. Con ciudades... No, está, ya está. Con secretos, secretos o animales en pintura. ¿Qué prefiere? Pues los brujos y las brujas. Ah, los brujos y las brujas, Juanjo. Brujos y brujas, todos juntos. Ahí. Todos, no, juntos no. O brujos o brujas. Ah, o sea, ni juntos ni revueltos. Ni juntos ni revueltos. Vale, vale. Cuidadito, Diego. Vamos a jugar. Adelante, tiempo. ¿Dónde interpretaba Elizabeth Montgomery a Samantha Stephens, una bruja casada con un mortal? ¿En Embrujada o en Merlín? En Embrujada. Correcto. Importante es el personaje de la madre de la bruja Samantha, que se llama Endora o Pandora. Endora. Correcto. ¿De qué ciudad eran las brujas sobre las que escribió Arthur Miller? ¿De Ipswich o de Salem? De Ipswich. No es correcto. En Galicia, León y Asturias. ¿Qué persona de poderes extraordinarios y mágicos puede pactar con el diablo? ¿Las bruixas o las meigas? Las meigas. Correcto. ¿Quién es el autor de los sueños en la casa de la bruja que forma parte del ciclo de los mitos de Hulhu? ¿Lovecraft o Poe? Lovecraft. Correcto. ¿Qué relación de parentesco tienen Blancanieves y la bruja? ¿Es su madrastra? ¿Es su tía? La madrastra. Correcto. ¿Qué nombre reciben sus reuniones nocturnas en las que adoran al diablo? ¿Aquelarres o conciliábulos? Aquelarres. Correcto. ¿De qué punto cardinal procede la bruja aplastada por la casa de Dorothy cuando... Tiempo. No entraron ya las dos opciones, los puntos cardinales. Han sido 6 respuestas, 120 puntos ha conseguido Diego. Y un único fallo, las brujas de Salem, obra de Arthur Miller. Vamos con los marcadores. Atención. Diego con 120, para él la primera pregunta caliente. Samuel 140 y Cristina un pelín más, 160. Y ahora, atención, Pilar está aquí ya preparada con esa pregunta para todos ustedes, con su juego. Adelante, Pilar. Hola, Jordi. Y sí, aquí estoy preparada para invitarles a que jueguen a todos ustedes desde casa. Es muy fácil. La pregunta que les vamos a formular es del tema manías de cada sabio con su tema. Y si contestan correctamente, podrán conseguir este magnífico ordenador portátil de última generación con doble núcleo y además una pequeña impresora de alta resolución y escáner extraplano. Y esta es la pregunta. Si alguien sufre una fobia, ¿qué siente? ¿Miedo o alegría? Si conocen la respuesta, llamen ahora mismo al 905 44 54 64 o envíen un SMS al 27117 con la palabra saber espacio miedo o saber espacio alegría. ¿A qué esperan? Llamen, que el premio merece la pena. Y ahora muy atentos porque llegan las preguntas calientes. Prueba eliminatoria, prueba también en una de las preguntas de observación. Veremos una imagen de un personaje, pero no es esta la primera. ¿La primera cuál es, Juanjo? ¿Qué cargo ocupa Juan Antonio Samarán en el Comité Olímpico Internacional? Vamos a preguntárselo a Diego. ¿Es presidente honorífico? No es correcto, rebote. Paso. Rebote. Bueno, presidente de honor, diría yo. No es correcto, es presidente de honor vitalicio. Ay,
vitalicio. Vitalicio, esa palabra faltaba, Juanjo, faltaba vitalicio. Sí, señor. Ay, Diego. Segunda pregunta. Asignación. Segunda pregunta. El padre de los gemelos Zipi y Zape, don Pantuflo Zapatilla, era catedrático de numismática, de filatelia y de qué más. ¿A quién envía la pregunta? A Samuel. Paso. Rebote. Paso. Rebote. De colombofilia. Correcto. Sí, señor. Muy bien. Sigue, Diego. Tercera pregunta. ¿Qué célebre personaje político del siglo XX prometió a sus compatriotas sangre, sudor y lágrimas? ¿A quién envía la pregunta? A Cristina. Winston Churchill. Correcto. Muy bien. Sigue, Cristina. Estamos en la cuarta. ¿A qué obra pertenece el personaje Gualterio Malatesta de Arturo Pérez Reverte? ¿Y a quién envía la pregunta, Cristina? A Samuel. A Tabla de Flandes. No es correcto. Rebote. Al Capitán Ala Triste. Correcto. Sigue Diego de rebote, muy bien. Quinta pregunta. El célebre matemático y filósofo francés del siglo XVII, Blaise Pascal, afirmó de manera categórica que si Cleopatra hubiera tenido la más pequeña, la historia del mundo habría sido distinta. ¿Qué habría tenido que tener más pequeña Cleopatra? ¿Y a quién envía la pregunta? A Samuel. La nariz. Claro, porque significa que si Cleopatra hubiera sido fea, pues entonces Julio César y Marco Antonio, los poderosos de Roma, pues no se hubieran enamorado de ella y sus decisiones como estadistas seguramente hubieran sido distintas. Correcta su respuesta. Muy bien, Samuel, sigue adelante. Sexta pregunta. ¿Qué ciudades destruyó la erupción del Vesubio del año 79? Atención, Samuel, ¿cómo están los marcadores? ¿A quién envía la pregunta? Diego. No. Rebote. Pompeya y Herculano. Correcto. Muy bien ese rebote, Cristina. Séptima pregunta, atención a la siguiente imagen. Vamos a verla todos, venga. Bueno, pues la pregunta es sencilla. ¿A qué enigmático personaje pertenece? Cristina, aunque lo haya descubierto, no diga nada. ¿Quién envía la pregunta? A Samuel. Rasputín. El monje loco, correcto. Sigue, Samuel. Octava pregunta. ¿Qué desierto, el más árido de la Tierra, se encuentra entre los Andes y el Océano Pacífico? Samuel, ¿a quién va a enviar la pregunta? A Cristina. El desierto de Atacama. Correcto. Muy bien, Atacama. Sigue Cristina. Esta es la novena. ¿Qué fritada hecha con huevos y grosura de animales cita Cervantes en las primeras líneas de El Quijote? ¿A quién envía la pregunta ahora, Cristina? Atención. A Diego. Caldereta. No es correcto. Rebote. Tortilla. No es correcto. Rebote. Paso. Duelos y quebrantos, duelos y quebrantos. Pues atención, atención, Juanjo, con estos marcadores, fíjate, 10 puntitos separan a Samuel y a Diego. Y nos queda una pregunta. Y ahora, además. Pues si solo nos queda una, eso quiere decir que es la décima y la última, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. ¿De qué país de la Unión Europea se independizó Ruanda en 1962? Diego, ¿a quién envía la última? A Samuel. Francia. No es correcto, rebote. De Gran Bretaña. No es correcto, rebote. De Holanda. No es correcto, de Bélgica. Bélgica era la respuesta, tuvo esa oportunidad Diego de rebote, pero no dio con la respuesta correcta. Por lo tanto, atención, porque había un momento que estaban empatados, Samuel y Diego. Pero al final, Samuel 290 consigue llegar al duelo, Cristina también con 420 en primer lugar, enhorabuena. Y Diego, ya ve, 10 puntitos nada más. 10 puntitos. Pero eso quiere decir que tiene que ir al reto. Sí. Hay que superarlo, Diego. Mucha suerte. Nos vemos en el área de descanso, Diego. Y llega ya el duelo. Hoy con Samuel, primer programa. Enhorabuena, Samuel. Gracias. ¿Ha sufrido, verdad, la pregunta caliente? Pues sí, la verdad es que sí. Un poquito. Ahí está ya, más tranquilo en el duelo. Y Cristina con 420. Muy bien, Cristina. Buen inicio del duelo. Gracias. Me ha dicho Cristina que por prescripción facultativa no puede ir a la calculadora. A ver qué ocurre, Samuel. Suerte. A los dos y cuatro temas que son su último papel. Cinco emperadores buenos. En órbita, ¡chiu! En órbita y canción andaluza. Samuel, ¿cuál prefiere? Su último papel. Su último papel. El futuro que describe la película Cuando el destino nos alcance es muy desalentador. Superpoblación, escasez de alimentos, racionamiento de agua. En este difícil mundo viven el detective Thor, interpretado por Charlton Heston, y su viejo amigo Sol. El papel de Sol fue el último de un veterano actor que murió pocos meses antes del estreno de este film. Samuel, ¿sabe qué actor interpretaba al coprotagonista de Cuando el destino nos alcance?
apueste. 60. Fue el último papel de quién. ¿Lo recuerdan? Vamos a ver, atención, tal vez de James Mason, tal vez fue el último papel de Spencer Tracy o de Edward G. Robinson. James Mason. No, fue el último papel de Edward G. Robinson. Ahí lo tenemos en imagen. Cuando el destino nos alcance. Se estrenó en el año 1973, año en que murió el actor de origen rumano Edward G. Robinson, nacido en 1893. Un gran actor. Marcador. Tras la primera pregunta, Cristina con 450. Y elige sobre cuál prefiere. Pues los cinco emperadores buenos. Cinco emperadores buenos. Nicolás de Maquiavelo acuñó el término cinco emperadores buenos para referirse al mandato consecutivo de cinco líderes romanos que mantuvieron la paz interna, llevaron a cabo una eficiente administración y consiguieron la prosperidad para el imperio. Su dinastía fue además la más longeva en el poder. Los cinco emperadores buenos fueron, por orden alfabético, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Nerva y Trajano. Vamos a ver, Cristina, ¿cuál de ellos fue el último emperador bueno? ¿Cuánto apuesta? 200, apuesto. ¿Apuesta 200? Sí. Bueno, está ahí muy convencida. Vamos a ver, Cristina, ¿el último emperador bueno fue Nerva? ¿Fue Antonino Pío? ¿O tal vez fue Marco Aurelio? Pues fue Marco Aurelio. ¿Sí? Sí. Porque Nerva fue... el primero. Fue el primero. Pues muy bien, muy bien. Fabulosa, Cristina. Enhorabuena, efectivamente. Muchas gracias. Marco Aurelio fue el último emperador bueno. Los hemos puesto por orden alfabético, pero ahí está la historiadora. Muy bien, Cristina. Y marcador, atención, atención. Vamos a ver. Cristina, 650, Samuel. Lo veo en la calculadora hoy, sin prescripción facultativa. ¿Qué prefiere, en órbita o la canción? En órbita. En órbita, dejamos la canción andaluza. Bueno, bueno. La Estación Espacial Internacional es una instalación dedicada a la investigación científica. Está situada a 340 kilómetros de la superficie terrestre y orbita alrededor de la Tierra a una velocidad aproximada de 28 kilómetros a la hora. Samuel, ¿sabe cuántas vueltas da alrededor de nuestro planeta en 24 horas? La Estación Espacial Internacional, ¿cuánto apuesta? 100. Atención, la Estación Espacial Internacional da... primera opción, da 8 vueltas al día. Segunda, 15 vueltas al día. O tercera, 33 vueltas en un día. Uf, qué mareo, 33. 8 vueltas al día. Pues no, en el centro está la virtud. En este caso, 15 vueltas al día, el término medio. Emplea un poco más de 91 minutos en completar un periodo orbital. En 24 horas completa aproximadamente unas 15 vueltas. ¿Eh? 15 vueltas. Ya sabemos algo más. 15 vueltas al día a la Estación Internacional Espacial y marcador. Apostó ahí Samuel y bajó a 30. Y Cristina, el último sobre del duelo. Sin duda, Estrelita Castro fue una de las figuras míticas de la canción andaluza. A lo largo de su carrera artística, Estrelita cosechó muchísimos éxitos, pero hubo uno que fue definitivo y para siempre. ¿Qué canción fue el éxito indiscutible de Estrelita Castro? ¿Cuánto apuesta, Cristina? El mínimo, claro, no puedo apostar. 20. 20, no puedo apostar más. ¿Cuál fue aquel éxito indiscutible? ¿Lo recuerdan? Vamos a ver, atención. ¿Fue Suspiros de España? ¿O fue María de la O? ¿O Mi Jaca? Tres títulos míticos de la copla. ¿Suspiros de España? ¿Suspiros de España? Pues no. Un título unido definitivamente y para siempre a Estrelita Castro. ¿Qué hacía la jaca? Estrelita, por favor, recuérdanos. Mi jaca, coloca y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito. Deré.
Cristina, Mijaca, bueno, galopa y corta el viento. ¿Qué vamos a hacer? Era Mijaca, claro que sí, la mítica, la del Chavo, Estrellita Castro. Y ahí está el marcador final hoy de este duelo en Saber y Ganar. Atención, Cristina, en la parte por el todo, de nuevo, en primer lugar, puede ganar 1.400, Cristina, si da la solución. Muy bien. Samuel, hay que calcular, Samuel. Adelante, por favor, Samuel, cambio de escenario. Hoy Diego en el área de descanso, en el reto. Y ahora Samuel, primer programa en la calculadora humana. Samuel, ¿preparado? Sí. Suerte, atención, cambio de luz para que Samuel esté totalmente concentrado en la prueba. De cálculo mental, 30 segundos, vamos allá. Atención, cronómetro, tiempo. 86 menos 33. 44. No. 45. No, no, mucho 40, más. 86 40, menos 33. 54. 50 y... 3. Por 3. 159. Más 16. 175. Entre 5. 35. 35 más 28. 63. Menos 15. Tiempo, 48. Y nos quedaba solo por 2 una multiplicación. ¡Ay! Bueno, ha perdido 40.000, sin 1.000, los 40. Mejor así, ¿verdad? No duele tanto. Nos vemos en la parte por el todo. Sí. Y ahora vamos con Cristina, aquí está. Bienvenida, Cristina, de nuevo aquí, contenta. Muy contenta. 1.400 tenemos ya, Cristina, en la parte por el todo. Vamos a oír de nuevo a ese speaker, a ese presentador. Ladies and gentlemen, vamos a ver qué nos presenta. ¿Por qué suena la comparsita? A ver si hoy dan con el todo. Atentos, escuchen, escuchen. Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compensita. Bueno, ¿cómo presenta La Compensita? Ladies and gentlemen, Cristina, en este caso, ¿cuál es el todo? A ver, pues yo sigo diciendo que es en el Radio City Music Hall de Nueva York, pero que sería como la primera grabación en un soporte, que es los discos que se llamaban de baquelita. Eso es lo que me ocurre a Cristina. De baquelita. Que está muy bien explicado, pero que no es la solución, lo siento. Así es que vamos con rebote y oportunidad para Samuel, primer programa, y puede ganar 1.300. A ver, bueno, es el tango ese, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es un corte que se mete antes de... O sea, perdón, están haciendo la retransmisión de este corte y luego... Creo que viene lo de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Esto creo que era en el Hotel Plaza Park, en Nueva York. Sí, es decir, el todo es... El todo es la intervención de Orson Welles en directo diciendo que en Nueva York están aterrizando una serie de extraños objetos voladores. El título, el nombre de la obra es, por lo tanto, vuelvo a repetirlo... La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que fue representada en la radio. En la radio, sí. Fue todo un bulo de Orson Welles. ¿Qué ocurrió, Samuel? ¿Qué pasó? Traspasó fronteras de alguna manera. Todo el mundo se lo creyó, ¿no? Todo el mundo se creyó aquella obra de Orson Welles en la radio. Efectivamente, un fragmento de la radiación original de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, emitida el 30 de octubre de 1938 en Estados Unidos. Samuel, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Samuel. 1.300, 1.300, 1.300. Muy bien, Samuel, muy bien. Ahí, experto en audiovisual, lo ha pillado Cristina. Bueno. La mítica obra, Diego, la mítica obra de Orson Welles en la radio, que sí, como señor, ha sí, dicho señor. Samuel, cundió el pánico. Sí. ¿Lo recuerda? Ahora sí. 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 Ahora sí. Efectivamente, como recordarán, Orson Welles adaptó la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, como decía Samuel, al formato radiofónico, novela en la que se describe una invasión marciana de la Tierra. Nosotros hemos escuchado la radiación justo antes de que empiece la invasión marciana, como decía Samuel, que se anunciaba en estos términos. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Así empezaba la obra de Orson Welles en la radio, la recreación de la Guerra de los Mundos. Y aunque se avisó, Cristina, de que era una dramatización, pues la gente no hizo caso, ¿verdad? A veces se avisan las cosas y fíjense lo que ocurrió, ¿no? En 1938. Fue un momento histórico, un hito de la historia de la radio. Bueno, pues enhorabuena a Samuel y se descubrió la parte por el todo. Cristina, hoy, ¿cuánto ha conseguido Cristina? Menudo marcador, atención, Cristina Aldana, 680 y el total ahí está ya casi 1000. ¡Qué bonito, bien, Cristina! Muy bien. Ya está, esto es más guapo, ¿verdad, Cristina? Sí, mucho mejor. Bueno, pues mañana nueva parte por el todo, cambiamos de tema, a ver qué suerte tenemos. Muy bien. Hasta el próximo, Cristina, suerte, no se vaya porque ahora Diego tiene ganas de superar el reto. Diego, ¿qué tal? ¿Preparado? Preparado. Pues adelante, Diego Aguado, en el reto. Y ahora, Juanjo, adelante. Tiempo. Producción impresa de ejemplares de un texto, una obra artística o un documento visual. Edición. Correcto, fuerte, vigoroso, firme. Robusto. Correcto, recoger el fruto de las viñas. Vendimiar. Correcto, igual o semejante. Paso. Persona que suele hablar o proceder sin reflexión ni cautela. Impulsivo. Correcto, hacer que se ponga en funcionamiento un mecanismo. Activar. Correcto, colgar, vestir, adornar. Paso. Igual o semejante. Parejo. Correcto, colgar, vestir, adornar. Guardar. No es correcto. Colgar, vestir, adornar. Guapear. No es correcto. Guapar. Adornar, colgar, vestir. Adornar, adornar. Guarnecer. ¡Correcto! ¡Tiempo! ¡Y lo dijo! Muy bien, Diego lo dijo. No va a dar algo. ¿Han visto ustedes cuánto tiempo ha estado sin decir la palabra? Enhorabuena, Diego. Gracias. Diego Aguado de Madrid lo ha conseguido. Felicidades, porque ha sido tremendo verlo ahí solo ante el cronómetro y ante las iniciales. Por lo tanto, 280 que suben al marcador de Diego. Ahí está. Felicidades, Diego. Muy bien. A seguir adelante en el próximo, que será ya el octavo programa. Uh-huh. Y aquí se dio la solución. La Guerra de los Mundos de Orson Welles, el mito radiofónico en la historia de la radio en el 38. Esa era la parte por el todo. Hasta el próximo Saber y Ganar. Gracias a todos y suerte.